¡Buenas, buenas! Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vengo trayendo variadas novedades. Si no tienes dinero para canjear diamantes, entra a esta página llamada Más Blazefire y canjea más de 100 diamantes. Vamos a hablar un poquito al respecto de los eventos que van a llegar próximamente al juego en esta posible agenda semanal que hice para ustedes. Posibles eventos que van a llegar para esta semanita y toda esa cosa. Pero bueno, antes que todo, también te pido que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes una meta de 200 likes para seguir subiendo este tipo de contenido. Suscríbete, Greg, suscríbete. Vamos a hablar del día miércoles, llegada de evento de recarga, y para el día jueves, ruleta de la suerte. Ya sea que llegue con esos paquetes de skin que vemos aquí en pantalla, un evento llamado ruleta de la suerte, o ya sea que llegue un evento llamado tienda misteriosa, que es el evento que vemos aquí en pantallita. Que la verdad están muy buenardos los skins que vemos aquí, el skin femenino. Créeme que se pueden hacer combinaciones muy insanas. Aquí lo vemos en pantalla con la llegada de este emote y también con la llegada de más diferentes premios que vamos a ver ahorita mismito. Como por ejemplo la llegada pues de este cambio de nombre para poderlo reclamar un total de 3 veces con un diferente porciento de descuento. La verdad que eso está más que buenardo, mi crack. Y entre otras diferentes cosas que llegan por parte de esta tienda. Si no sabes cómo funciona la tienda misteriosa, funciona de esta manera. Cuando entres por primera vez al evento, te voy a decir obtén un diferente porciento de descuento. Ya que obtengas el diferente porciento de descuento que te caiga, pues te puede caer el 90, el 80, 60 o hasta el más bajo, que no sé cuál es. Creo que el más bajo es el 60 o 50, no sé qué, pero bueno, es un diferente porciento de descuento. Lo más común que te caiga es 70, el 80, el 90, el 85, el 83, ese es el más común que te puede caer en la tienda misteriosa. Pero bueno, gente, con ese diferente porciento de descuento vas a poder comprar en toda la tienda. Llega también el emote de risa. También hablemos del día viernes, crack, con el regreso de la MP40 Cobra, que la comunidad está pidiendo muchísimo de regreso, así que lo más seguro termine regresando ya para esta nueva semanita. Ojalá que sí, ojalá que sí, y ojalá que Garena no nos decepcione, y ojalá que Garena la regrese para esta semanita, esta épica MP40 evolutiva, que la verdad está muy buena y está súper épico su diseño. Dímelo tú en los comentarios, ¿qué te parece? A mí como bien te comento, la verdad me encanta. Ando como muy trabado de la lengua, oye, Grace, ando como muy trabado de la lengua, y no sé qué me pasa, pero bueno, hablemos del día viernes, como bien te digo, y cómo funciona el evento de Ruleta México. Te estarás preguntando, pues bueno, funciona de esta manera que vamos a ver en pantallita. El evento de ruleta mágica es el que vemos ahorita mismito. Es un evento muy común y es un evento muy típico que siempre lanza Garena en todas sus agendas semanales. Pero bueno, ¿cómo funciona? Tienes que eliminar 2 objetos. Ya que elimines 2 objetos, vas a dar tu primer giro, que es el costo de 9 diamantes. El segundo 19 y el tercero aumenta el costo de diamantes. Te puede costar toda la ruleta mágica por 1500 diamantes, pero si quieres sacarte 100% la MP40, pues recarga 1500 diamantes, si es que no te sientes con tanta buena suerte. Pero si te sientes con buena suerte, tienes la posibilidad de conseguírtela con 9 diamantes. Y bueno, gente, hablemos también del regreso de los pases veteranos. Esperemos que Arena Free Fire para nuestra región también termine regresando estos épicos pases veteranos, que la verdad están más que buenardos. ¿Por qué? Porque la verdad tienen un diseño súper épico, ¿verdad? Tienen un diseño súper épico. Antes hacían buenos skins, ahorita ya no hacen nada de buenos skins. Antes eran épicos skins y ahorita pues puros skins, pero bueno, estos son los que vemos aquí en pantallita, que pues puede que también lleguen los skins dorados, o ya sea que lleguen solamente los pases veteranos como regresaron en esta región. Miren, aquí en pantalla vemos el regreso de Hit Hop, que la verdad están súper épicos, mi crack. Está súper épico. Ojalá que regresara este pase veterano, estuviera súper buenardo como el que vemos aquí en pantalla, skin femenino, skin masculino. Y bueno, pero bueno, no sé, dímelo en los comentarios, ¿te gustaría que regresaran estos skins? ¿No te gustarían? Coméntame aquí en los comentarios. Dime qué opinas, qué te parece. Si te gustarían que regresaran, o ya sé que regresaran con un diseño diferente como los dorados. ¿Cómo te gustarían que regresaran los pases veteranos, mi crack? Pero bueno, gente, hablemos del día lunes también con otra cosa veterana de regreso. Aunque yo tengo las demás sudaderas, pero esta en exclusivamente, ¿verdad? Fue también un evento de recarga como la UMP, que pues tienen varias personas. Pero esta fue la primera, si no estoy mal, y es muy veterana, sinceramente. Fueron de los primeros eventos de recarga. Pero bueno, como vemos ahí en pantalla, ruleta de tokens. Llegó con esta chaquetita en una región, ¿eh? En una región llegó con este, con esta sudadera, con esta chaqueta, que la verdad, pues como bien te comento, se ve épica, pero tampoco está tan épica. ¿Por qué? Porque cuando te pones un chaleco, no te cubre el chaleco como la demás ropa que tienes, sino que se ve el chaleco. Eso, créeme que se ve muy feo en un skin. Pero no sé, ¿te gustaría que llegara, o te gustaría que Garena le implementara eso de ocultar el chaleco?
si le implementara eso de ocultar el chaleco, créeme que se viera súper épica esa sudadera, porque ese rojito intenso se ve, la verdad, que muy, muy épico, mi crack. Ese rojito intenso se ve muy, muy épico. Pero bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te digo? ¿Te gustaría que llegara? Pero bueno, como bien te comento, llegó, como bien te comento, llegó en la región de Brasil, ¿eh? En la región de Brasil, bien sabemos que los variados objetos que llegan en esa región próximamente para nuestra región terminan llegando. Y esperemos que Arena Free Fire nos impresione y que lo saque para nuestra región ya para esta semanita, para esa nueva semana que va a estar iniciando. Estuvieron súper buenardo, pero bueno, dime tú en los comentarios, ¿te gustaría que regresara esta sudadera, esta chaquetita, pues veterana, que la verdad, pues como te comento, muchísima gente la conoce, muchísima gente también la quiere, pero no sé, ¿cómo que te parece a ti? Si eres un veterano, ¿te gustaría que regresara? O si no eres tan veterano, ¿te gustaría que regresara o no regresara? Dímelo aquí en los comentarios. A mí la verdad que me, pues como que sí, como que no quiero que regrese, porque la verdad no sé, no me gusta tanto, porque bien te comento, no cubre el chaleco. Solamente si le implementaran eso de ocultar el chaleco, estuviera súper buenarda. Y bien sabemos que Arena Free Fire, con el regreso de esa sudadera, la va a poner muy, muy cara para poderla reclamar. Y eso, créeme que no conviene, mi crack. Eso, créeme que no conviene, porque bien sabemos que todas las cosas que tanto pide la comunidad las pone muy complicadas para que la gente la pueda conseguir, mi crack. Pero bueno, dime tú en los comentarios qué te parece, mi crack. Y bueno, ya te hablemos de la tienda misteriosa que próximamente llegará al juego. Esperemos una tienda misteriosa para estas próximas semanas y ojalá que Arena no nos decepcione. Y bueno, la tienda misteriosa puede que llegue con estos skins del aspecto violeta. Estuviera súper buenardo, créeme. El aspecto violeta de mujer y el aspecto violeta de hombre, que no sé cómo se llama el de mujer, creo que también es aspecto violeta, si no estoy mal, no sé, corrígemelo aquí en los comentarios. Esto estuviera what the fuck. Estuviera súper buenardo. Pero bueno, aquí de esta manera funciona la tienda misteriosa. Como te comento, obtienes un diferente porciento de descuento. Le das en obtener y pues te va a estar dando el diferente porciento de descuento. Te puede caer el 90, el 60, el 80, el diferente porciento de descuento que te pueda caer, como bien te digo. Y bueno, ya que te caiga el diferente porciento de descuento, ya vas a poder comprar en la tienda misteriosa variadas cosas, variados premios y variados ítems. Ojalá que también regresaran los pases élites en la tienda misteriosa. Bueno, con los pases bullas estuviera súper buen ardo para poderlo reclamar con un diferente porciento de descuento. Pero bueno, gente, espero que te haya gustado y encantado el video. Suscríbete si eres nuevo, activa esa campanita. Nos vemos para el siguiente video. Bye bye.